Señor, abre mis labios. Señor, voy a explicar el camino perfecto, voy a cantar la bondad y la justicia, para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto, cuando vendrás a mí. Thank you.
desampares, Señor. Para siempre. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso en su nombre. Porque eres justo en cuanto has hecho por nosotros, y todas tus obras son verdad. Apartándonos de ti, en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, consagrado, a quien les prometiste multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte para alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados, que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia. Porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No nos desampares, Señor, para siempre. Te cantaré, Dios mío, para que pienses en ellos. Que
Oíd, sedientos todos, acudid por agua. También los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David.
Dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle pues diciendo, por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias porque por mediación de tu Hijo, nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Y funde tu espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimientos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Aumenta, Señor, nuestra fe, para que esta alabanza que brota de nuestro corazón vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza. A ti amamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo llorando en este valle de lágrimas. Óyenos tú, abogada nuestra, vuelve a nosotros. Tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, creo.
hecho cosa igual con las demás naciones y les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Como todos los días, a esta hora, el venerable Cabildo se reúne para ofrecer a Dios la acción de gracias más perfecta en la Eucaristía, la cual ofrecemos aquí en casa de María Santísima por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. En este día comunicamos a todos que falleció esta mañana la mamá del jefe de gobierno de la Ciudad de México, la señora Raquel Espinosa. Nos unimos al señor jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, a su familia, y ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de doña Raquel. Hermanos, ingresamos en el misterio santo. Dejémonos envolver por esa misericordia, por esa manera tan especial en la cual Dios llega a nosotros, nos toma entre sus brazos y nos da ante todo la vida, la paz, la alegría. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad, para que sigamos fielmente el camino del Evangelio, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: «Acabo de ver a Absalón colgado de una encina». Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó tres flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: «Si vienes solo,
es señal que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: Le traigo buenas noticias a mi señor el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: ¿Pero mi hijo Absalón está bien? Respondió el etíope: Que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey. Entonces el rey se estremeció. Subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. Protégeme, Señor, porque te amo. Protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Protégeme, Señor, porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti levanto siervo tuyo de alegría. Óyeme, Señor, porque te amo. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Óyeme, Señor, porque te amo.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a mano de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia atrás y vio a la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y les dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente, se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Thank you.
Hermanos, hermanas, de manera especial en el Evangelio de hoy que vamos a meditar, vemos cómo en medio de una enfermedad y la desesperación ante no obtener la salud, surge esa fuerza, esa acción de Cristo que libera, en este caso, a una mujer que había sufrido mucho durante 12 años. Y Jesús sana. En el mismo Evangelio también vemos, ante la muerte de una niña de 12 años, Jesús que se acerca, que la toma y le dice: levántate. En estas dos situaciones de profundo desconsuelo, de mucho dolor, Jesús va colocando un elemento muy importante de tomar en cuenta, que es la fe. A la mujer que ha sido sanada con tan solo tocar el manto del Señor, Jesús le responde: hija, mujer, tu fe te ha curado. Ten paz. Y precisamente a Jairo, uno de los jefes de la sinagoga que le había pedido a Cristo que fuera a su casa para curar a su hija, también le responde el Señor: ten fe. Hermanos, tomando estas mismísimas palabras del Señor, apliquémosla a nuestras vidas y a nuestras realidades presentes. Indudablemente que en nuestros días no solo hay enfermos, sino muchísimos hermanos y hermanas que están sumergidos en el sufrimiento, en la angustia, que quizás son meses o años que han vivido así. Y es Cristo el Señor que aparece. ¿Y cuántos desearían tocar al Señor? Por otro lado, ante la realidad de la muerte, Cristo también irrumpe ahí para liberar esos lazos, tomando de la mano a esta pequeña y diciendo: levántate. Qué importantes son estas palabras para nuestra realidad actualmente, nuestra realidad de cada uno de nosotros, en nuestras vidas personales, en nuestras familias y especialmente en nuestro querido país, México. Qué importante es volver a escuchar estas palabras de Jesús: levántate. Bien es conocido todos los sufrimientos, todos los dolores y las muertes que suceden en nuestra querida patria. Y es Jesús que nuevamente vuelve a decir: levántate, México. En la profundidad de la actualización de estas palabras está Santa María de Guadalupe. Por algo, su Santa Madre, desde 1531, llegó y se quedó en medio de nosotros, trayéndonos al Salvador, e insistiendo en tener una casita sagrada donde mostrarlo a Él, donde proclamarlo a Él, donde anunciarlo a Él, que es su amor persona, su Hijo Jesucristo. Y así se vuelve nuevamente y se actualiza cada día
las palabras de su Hijo Jesucristo. Ten fe. Levántate. Tu fe te ha salvado, te ha curado. Y es Santa María de Guadalupe, la madre, la discípula y nuestra maestra, que nos va tomando de la mano y acercándonos a Cristo, para que lo podamos tocar. Es ella que alimenta nuestra fe en los momentos más difíciles. Es ella que ha acompañado a nuestra patria y a cada uno de nosotros, sus hijos y sus hijas, para poder tener esa fe sólida en Jesucristo nuestro Señor. Y ella misma ha proclamado las mismísimas palabras de su Hijo Jesús: no temas, no tengas miedo. Y se lo dijo a Juan Diego, y de una manera singular se lo dijo al obispo Fray Juan de Zumárraga: ten fe. Al enviarle ella esa señal que pedía en las rosas, el mismo Dios transformó en una realidad única y singular que ella se quedara plasmada en la tilma de nuestro hermano Juan Diego. Y esa blanca tilma se convirtió en señal de la misericordia de Dios, de su cercanía, de que Dios está con nosotros y que ella nos puede ver y la podemos ver. Y ella nos puede acercar a Cristo el Señor, poderlo tocar y sanar. Y ella nos trae a Cristo, que nos levanta y nos dice: sigue adelante. Hermanos, no nos queda más que dar gracias al Señor por este gran portento que nuestro Padre, lleno de misericordia, ha derramado sobre este pueblo de México, sobre los pueblos de América y del mundo entero. Esta obra de la misericordia de Dios la tenemos delante, y en su casita hoy imploramos por todos aquellos hermanos que serán llevados por la Madre del Señor hasta poderlo tocar. Le agradecemos a ella que nos reitera las palabras de su Hijo: no tengas miedo, no temas. Y asimismo, con gratitud y con profunda alegría, le decimos: Madre Santa, gracias porque continuamente tu Hijo pronuncia a nuestros oídos, nos toma de la mano y nos dice: levántate, México. Hermanos, en este año, de manera especial, hagamos vida este Evangelio. Confiemos plenamente en la presencia de la Madre del arraigadísimo Dios por quien se vive, que constantemente nos muestra a Cristo, nos lleva a Él, y se realiza la extensión de su reino en esta nuestra querida patria, en este gran continente de la esperanza y esta estrella de la nueva evangelización, irradia su luz a todos los pueblos del mundo. Hermanos, hermanas, oremos a Dios, que conoce la profundidad de nuestros corazones, conoce nuestras necesidades. A cada petición respondemos: Padre, escúchanos. Por los ministros de la Iglesia, que el Señor les conceda ser diligentes en la acción, aptos en el servicio
y constantes en la oración, oremos. Padre, escúchanos. Por las naciones, que se fomente la paz, la justicia y la concordia entre los hombres, oremos. Padre, escúchanos. Por los cristianos perseguidos, que el Señor infunda sentimientos de paciencia y caridad en ellos, oremos. Padre, escúchanos. Para que aleje de nosotros el espíritu de soberbia y venganza y nos conceda amar humildemente a todos los hermanos, oremos. Padre, escúchanos. Por el eterno descanso de la señora Raquel Espinosa, madre del jefe de gobierno de la Ciudad de México, oremos. Padre, escúchanos. Muéstrate propicio, Señor, a las oraciones de esta tu familia. Derrama sobre ella los dones de tu gracia, para que consiguiendo los bienes que te hemos pedido, perseveremos gozosos en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Dios y Señor. Porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, maestra de la palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó y así con gozo recorrer el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos y proclamamos sin cesar. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto, con nuestro obispo electo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de una manera especial por la señora Raquel Espinosa, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre, los últimos miércoles de cada mes tenemos noches de museo. Por eso, mañana, miércoles último de este mes de enero, les invitamos para participar en estas noches de museo desde las 6 de la tarde, 6 de la tarde mañana miércoles, en el Museo de la Basílica, atrás de la antigua Basílica de Guadalupe. Ahí vamos a hablar sobre la persecución, el tiempo de la persecución y la Virgen de Guadalupe a las 6 de la tarde. Inviten a sus familiares y amigos, y sé que nos están viendo por internet, que sepan que también esto se transmite vía internet en la página de la Basílica de Guadalupe. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. Y con hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre los niños pequeñitos que sus papás y mamás han traído hoy a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos, enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo en esta fría mañana para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes, de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.